Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos tiene la palabra. Muchas gracias. Señor presidente, en su opinión 67-2021, el grupo de trabajo manifestó su preocupación en torno a la sistematicidad con la que ocurre la detención arbitraria de México y pidió al gobierno liberar inmediatamente a Hugo Martínez Gorostieta, víctima de tortura y detención arbitraria cometidas por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en 2008. Hugo fue detenido sin orden judicial, torturado para confesar un delito que no cometió, procesado penalmente sin defensa jurídica y condenado a 113 años de prisión. La culpabilidad de Hugo fue fabricada por el Estado en violación de sus derechos humanos. A casi 14 años de su detención arbitraria y 8 meses después de la decisión del grupo de trabajo, Hugo continúa privado injustamente de la libertad. Este caso se inserta en un contexto de privaciones graves de la libertad física cometidas de manera sistemática por agentes del Estado en violación de normas fundamentales de derecho internacional para fabricar culpables. Preocupa particularmente la existencia en México de figuras como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, que además de violar la presunción de inocencia, facilitan la comisión de crímenes atroces como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas. Solicitamos al grupo de trabajo insistir al Estado la urgente necesidad de indultar a Hugo Martínez Gorostieta, recibir a la brevedad una visita del grupo de trabajo e incorporar los mecanismos de reparación contemplados en la deliberación 10 del grupo de trabajo, a fin de que las fiscalías desistan de acusaciones y los jueces ordenen la libertad de todas las víctimas de detención arbitraria. Muchas gracias.